sabes cómo funciona? No. Lo único que sé es que es un globo de 3 metros. ¿Esto cómo lo vas a llenar, chiqui? A pulmón creo que no. Mira cómo lo lleno. Tiene que ir en la dirección del viento, si viene al revés. ¡Hola! Yo soy Libby. Yo soy Chiqui. Y esto es... ¡LOL! ¡Retos divertidos! ¡Comenzamos! ¡Hola, Chiqui! ¡Hola, Libby! Hoy vamos a hacer un reto muy divertido y nos lo vamos a pasar un montón de bien. ¡Ya me valía! ¡Ya me valía! Chiqui, en el reto de hoy vamos a probar juguetes de 1 euro, 2 euros y 3 euros. Así que vamos a elegir las temáticas para poder irnos a comprarlos. Pues yo quiero algo de animales. Pues yo quiero algo... un libro. Algo... de soplar. Pues yo quiero algo... ¡que huele! Libby, y por último... libre, temática libre. ¡Estupendo! Pues nos vamos a comprar. ¡Ya estamos aquí! Libby, hoy lo vas a tener muy, muy difícil. No creo, Chiqui. Mis juguetes son súper chulos. Bueno, Chiqui, ¿quién va a empezar en esta primera ronda? Pues piedra, papel o tijeras. Vale. Piedra, papel, tijera. Una, dos y tres. ¡Ah! ¡Quién falló! No, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, la primera temática era un animal. Pues yo he encontrado un animalito muy chulo, que es... este de aquí. ¡Guau! ¡Qué chulo! ¡Qué bonito! Y me ha costado 1 euro. Es una mariposa adhesiva que se puede poner en las ventanas. Vamos a abrirla y la probamos. Chiqui, vamos a probar mi mariposa escaladora. La voy a poner aquí, ¿vale? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Vente bonita! ¡Vente bonita, vamos! ¡La tengo domesticada! Bueno, Chiqui, a ver qué has conseguido tú en animales. Pues yo he conseguido un gusano mágico. ¿Un gusano? Tiene como un cordel invisible para que tú lo vayas moviendo. Es como una cuerda invisible. Claro, y parece que tiene vida. Mira, 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 mira. ¡Qué asquito me da el gusano! Libby, es muy suave, es como un peluche. Tócalo. Sí, sí, es verdad. ¡Gusano loco! ¡Mira, mira, mira! ¡Guau! ¡Qué asquito me da el gusano! ¡Muy chulo! Bueno, pues dejadnos en los comentarios quién creéis que ha ganado la primera ronda. ¿Mi mariposa trepadora de ventanas o mi gusano mágico? ¡Mira, mira, mira! Creo que no vas a poder competir con mi mariposa. Una mariposa y vuela y todo. Aquí dice que vuela. Es muy bonita, ¿eh? Libby, mira qué chula mi mariposa. Sí, Chiqui, es muy bonita, parece una mariposa de verdad. Sí, parece de verdad. Sí. Pues lo que hay que hacer para que vuele es darle vueltas. Le damos vueltas. ¿Y va a volar? Yo espero que sí. ¡Qué bonita! ¡Súper chula! ¡Súper chula! La verdad es que sí, Chiqui, es muy chula. Chiqui, me encanta tu mariposa. Es que parece una mariposa de verdad. Sí, la verdad es que parece de verdad. Mira, tiene en medio una gomita. Que lo que estamos haciendo es liarla. Liarla mucho, 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 mucho. Cuanto más la líes, más lejos va a volar la mariposa. Venga. ¡Súper chula! ¡Súper chula! ¡Me encanta, Chiqui, tu mariposa! Creo que lo voy a tener un poco complicado. Pero no está todo perdido. Porque aquí tenemos en juguete volador... ¡un super avión! Muy chulo, muy chulo. Vamos a ver cómo se usa. También me ha costado 1 euro. La goma la enganchamos en la parte inferior del avión. Y es como si fuera un tirachinas. ¡Vuela un montón! ¡Súper chulo! Y aquí tenemos mi avión tirachinas. Tirachinas porque se le coloca esto aquí. Así.
así, chiqui, mira, se impulsa hacia atrás. Vuela un montón. Chiqui, este avión lo tenemos que probar en la calle porque es súper chulo. Así que dejad en los comentarios quién gana la segunda ronda. ¡Mi super avión! ¡O mi super mariposa! Mira el libro que he encontrado. ¿Cómo no? Es para colorear. Porque a mí me encanta colorear. Y es para colorear a... ¡Hello Kitty! Muy chulo, Libby. Sí. Muy chulo. Y solo me ha costado 1 euro. Mira, mira qué bonito. Me encanta, ¿eh? Mira, además de ser un libro de colorear, tiene un pequeño cuento. ¿Vas a la ciudad, Hello Kitty? Parece que sí, que va a la ciudad. ¡Mira este, qué chulo! Qué bonito. ¡Qué bonito! Este estoy deseando colorearlo. Este es un sofá. Y estos son súper pegatinas. ¡Qué chulas! Sí, chiqui, son súper chulas. Muy, muy chulas. Muy bonitas. ¡Es súper chulo! Muy chulo. Aunque no tiene nada que hacer contra... ¡mi libro de las tortugas ninjas! Libby, mi libro de las tortugas ninjas es mucho mejor. Está aquí Leonardo. Leonardo. Michelangelo, Rafael, Donatello, Leonardo de nuevo, Michelangelo, y aquí están muchas pegatinas. ¡Wow! ¡Qué chulas! ¡Súper chulo! Sí, la verdad es que tu libro también es muy chulo. Pues dejad en los comentarios qué libro es más chulo, si el mío de las tortugas ninja o el de Hello Kitty. En esta ronda tengo un pequeño problemilla. A ver, era algo de soplar. Como se sopla con la boca, sí. Pues he encontrado una boca. ¡Una boca! Lo siento, no encontré nada de soplar. Aquí tenemos mi dentadura con ojos y con cuerda. Dale cuerda, Lili. A ver, vamos a probarla. 1, 2 y 3. ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, que te como! Bueno, pues yo sí que he encontrado algo de soplar. Y es algo que siempre me ha encantado, chiqui. Que es... este juego de hacer burbujas. ¡Tiene de todo! ¡Tiene de todo! Vamos a abrirlo y lo probamos. Pues aquí tenemos mi juego de pompas, que trae estos 3 aparatitos. A ver, tenemos los 3 aparatitos, un bote con el líquido para hacer las pompas, agua con jabón, voy a llenarlo. Trae un guante, que será para que no nos mojemos la mano. El inspector Gatcher está analizando algo y son... ¡pompas! ¡Wow! ¡Qué de pompas! ¡Qué, qué bonito! ¡Bonito! ¡Vamos! ¡Qué chulo! ¡Me encanta! Pues dejad en los comentarios quién gana esta ronda. Si mi dentadura que anda. ¡O mi juego de pompas! ¡Wow! ¡Qué chula! Bueno, pues vamos con la última ronda, chiqui. Pero en esta última ronda habíamos dicho que era temática libre. Un juguete de 3 euros de temática libre. Y yo he encontrado algo muy, muy chulo. Se trata del... ¡cocodrilo sacamuelas! Versión mini. ¡Qué barato, Libby! ¿3 euros? ¡No me engañes! Mira, 3 euros, lo pone ahí. Vamos a echar una partidilla. Vale. Se trata de bajar un diente y si te atrapa el dedo, pues pierdes. Uy. Bien. Uy. Bien. Uy. ¡No! ¡Te has librado por poquísimo! ¡No me lo has atrapado, pero he perdido! ¡No! A ver. ¡No! ¡Me lo he cogido a la primera! Venga, vamos. Bien. Uy. Uy. Y por aquí. Bien. Uy. Uy. Wow, chiqui, ya quedan menos. Uy. Bien. ¡Ah! ¡Cocodrilos, come dedos! Libby, tu cocodrilo no tiene nada que hacer
contra mi super globo gigante de 3 metros. Más alto que tú y que yo. Libby, esto hay que probarlo en la calle. Sí, eso hay que probarlo. ¿Nos vamos? Venga, nos vamos a probarlo todo. Tengo una mariposa, pero hace tanto viento que seguramente se va a embarcar. Vamos a probar, a ver qué tal. ¡Qué chula! Pues aquí tenemos mi super avión que vamos a ver cómo vuela en un espacio abierto. A ver, chiqui, me voy a poner aquí. Venga. Voy, ¿eh? ¡Qué lejos! ¡Bien! Aquí tenemos a Chiqui mirando su globo de 3 metros. ¿Ya sabes cómo funciona? No. Lo único que sé es que es un globo de 3 metros. ¡Guau! 3 metros más altos que tú y que yo. Vamos a ver si es tan grande. A ver. Mira, trae hasta un kit para repararlo por si se pincha. Esperemos. ¡Guau! ¿Esto qué es? Mira. ¡Guau! ¿Lo ves? Por ahí se llena. Por ahí se llena. Mira cómo lo lleno. Corriendo lo llena. Bueno, este globo está bien para hacer deporte. Tiene que ir en la dirección del viento. Si viene al revés, no vale. ¿A dónde vas, Chiqui? Es que tienes que ir para allá. ¡Súper globo gigantesco! ¡Guau! ¡Gigantísimo! ¡Mira! ¡Guau! ¡Es casi igual que el árbol! ¡Libby, gigantísimo! ¡Sí, es gigante! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Oh! ¡Menos mal que es un globo y no duele! ¡Adiós! Y si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete.